Buenas, bienvenidos al Mundo de Arcadia. Voy a dibujar un, una cosa poco usual en este programa porque ya hago muchos paisajes y otras cosas, pero en este caso va a ser un hidrante, un viejo hidrante como los que había antes acá en Costa Rica, pero que se han ido cambiando, dicho sea de paso. Este es un viejo hidrante que está un poco torcido. Van a ver el dibujo completo y esperaré luego hacerlo en acuarela, en otro programa para que ustedes estén pendientes también porque cuando vean este programa ya en sus casas, significa que probablemente ya está por salir el otro, que es la pintura de este hidrante. Les recuerdo mi tira cómica Güenses, que se publica en muchas partes. Bueno, para que ustedes vean, les voy a decir que pueden entrar a una página española que se llama milapis.es, minúscula todo, y ahí también la pueden ver bastante ya, porque son más de 400 tiras las que se han publicado ahí. Bueno, ahora sí, yo creo que es importante que les mencione los lápices que voy a usar. Porque tenemos, por ejemplo, el lápiz 2B, que es para los primeros trazos. El lápiz 5B, 6B y 8B son los que voy a usar hoy. 2B, 6B, 7B y 8B, creo que fueron los que dije. En todo caso, tengo aquí un montón de lápices y si tengo que estar cambiando, pues yo les digo a ustedes qué tipo de lápices es que estoy usando. Pero, en principio, lo bueno de todo esto es que si usted usa un lápiz suave, no va a tener ningún problema a la hora de hacer el trazo. El lápiz suave es justamente eso, muy suave a la hora de pegar con el papel. Entonces se distribuye fácilmente por todo el espacio que usted tiene en la hoja. Entonces yo tengo aquí un trazo ya eh, preestablecido, pequeñito, nunca lo hago, pero esta vez lo hice para tener la seguridad de que iba a empezar por el lado correcto. Entonces, obviamente, cualquier cambio que hubiera que hacerle, pues lo voy a hacer en el camino. Vean ustedes que eh, ya se ve prácticamente la forma que este tenía de un principio. Si ustedes se detienen a observar cómo es un hidrante, se van a encontrar con, con particularidades que estos tienen, ¿verdad? Hoy en día son muy distintos a los viejos hidrantes que había antes, pero los viejos hidrantes se inspiraban más para dibujarlos, los nuevos ya no. Habría que esperar a que esos nuevos se hagan muy viejos para poder encontrar alguna gracia en ellos. Siempre que lo que es más viejo, pues en este caso los hidrantes, porque recuerdan, le recuerdan a unos ciertas épocas y ciertas facetas de la vida. Y viene la pieza grande, que yo me imagino, porque nunca he visto cómo los operan, que ahí meterán una, una, una llave para hacerlo girar. Entonces ahí está trazado gran parte del de el hidrante en la parte de arriba y aquí tiene también una figura pues, ligeramente redonda, que debe ser como una tuerca o algo así. Redonda digo yo, pero también tiene un, una zona plana que es donde se mete la llave con la cual lo abre ¿no? aquí vamos a hacerle la otra vamos a más, vamos a, menos a esa altura creo yo que sería bueno eh, expandirlo un poco hacia afuera porque sí ya ya recuerdo esos son como remaches que le ponen ahí ya me acordé Entonces si son remaches los voy a hacer un poquito más delgados no tan altos porque los remaches este Sí, el, tor el tornillo va abajo, correcto. Entonces el tornillo se proyecta. Generalmente cuando yo tengo una figura que continúa de por dentro, trazo una línea de centro a centro para poder establecer que allí es donde va la otra pieza que va por debajo. Entonces esta sí tiene forma de tornillo, la dejo rápidamente así y aquí sobresale un poquito el tornillo. Aquí también. Entonces esta línea me sirve para establecer el centro de esta pieza y el centro de la que va por debajo. No hacerla implicaría que... Pudiera haber un error a la hora de, de, de ver la figura completa. Y aquí lo que tengo es la proyección del de hidrante hacia acá, hacia abajo, y aquí nos encontramos. Claro, estamos hablando de un hidrante viejo y que está torcido, etc. Y aquí lo que encontramos es una piedra, ¿verdad? Como para, para mantenerlo a, a flote ahí. Una piedra y tenemos otra piedrecilla por acá pequeña. Y el zacate que sobresale en medio de la acera, una acera también vieja. Entonces voy bocetando rápidamente. Todo esto es en parte eh, zacate que ha florecido ahí en la acera, que se ve que se proyecta hacia allá, hacia el frente. Aquí viene la acera. Y entonces, pues aquí está el cordón de acera, que está muy cercano al cordón de acera. Y por allá, algunos detalles en gris que no son tampoco muy importantes, pero nada más que para encuadrar la figura, el, el espacio que estoy usando para este dibujo. Ahora estoy usando, estoy usando un lápiz 8B, que es el que me permite a mí proyectarme con este gris muy suave y pasarlo por detrás de este hidrante. Ahí se va a ver en parte un poco del paisaje hacia atrás, pero creo que no me preocupa mucho ese detalle. De hecho, toda esta zona que está aquí, toda, tiene que ir sumamente suave. Yo no creo que tenga eh, que competir en cuanto a la forma en que va a verse esto. Eso tiene textura y debe verse bien definido. Lo que está atrás no tanto. Lo que está atrás pueden ser manchas de todo tipo. Eh, por aquí se ve una parte de la calle, ¿verdad? Que está como con baches, porque hay que recalcar que es una calle también vieja. Pero sin mucho detalle. Es. Es nada más ir sugiriendo las partes que podrían tener esa calle donde está este hidrante. Después uno puede hacerle más efectos, por ejemplo, puede coger el borrador de miga, que es ese borrador suave que se parece a una plastilina y quita ciertas áreas solo para dar la, la sensación de que allí hay, hay textura, hay luz, hay sombra y hay una estructura de algo, ¿verdad? Que parece ser una calle. También aquí. Aquí sigo por este lado. Vean que yo no estoy detallando nada que sea así como muy figurativo, es, es como ir, ir sugiriendo cosas allá atrás. Generalmente cuando uno dibuja y empieza a cargar con detalles, que este, quiere que todo se reconozca bien. Y el lector más bien agradece que uno le sugiera para que éste pueda completar lo que cree que está viendo. Eso se llama inferir, en todo caso. Y me he acostumbrado a eso porque en la caricatura es muy importante. Darle una idea gráfica al lector y que el lector, y el lector tome su interpretación, o sea, haga una inferencia sobre los elementos que está viendo sobre el papel. Ese es un objetivo importante eh, a la hora de hacer un dibujo, ¿verdad? Darle al espectador esa posibilidad de que él también eh, participe diciendo que lo que está viendo significa tal cosa. Porque. Nunca uno hace un dibujo, por lo menos en caricatura, no, y en dibujo artístico, que signifique algo. No le podemos dar un solo significado. Habiendo tantas mentes distintas a la hora de ver la obra, todos van a interpretar de diferente manera. Habrá muchas coincidencias también, pero por lo general son coincidencias similares. Parece un poco raro decirlo, pero son eh, coincidencias similares. Eh, eh, opiniones que pueden tener mucha similitud en medio de las diferencias que puedan haber. Fíjense que cuando estamos haciendo un dibujo de este tipo, que no es un paisaje abierto ni mucho menos, tenemos que ir cuidando exactamente los detalles de los que están al fondo, porque lo que está al fondo debe ser claro, muy claro. En acuarela podríamos decir que es de tono apastelado, en lápiz es de tono muy suave, porque lo que está al frente sí que tiene que ser, sí que tiene que ser claro y concreto para que podamos ver la textura, el volumen y toda la pieza en sí completa vamos a ver tengo esta parte de aquí de la acera el cordón de acera aquí también pero aquí se eh, crece un poquitín el zacate ya prácticamente tengo esa primera parte trazada entonces para que no tengamos ningún problema a ir avanzando correctamente vamos a ir a un corte comercial rapidito y estamos aquí en unos minutitos está bien Antes de continuar con el dibujo, eh, quiero mostrarles un, unas obras que hice aquí en el canal precisamente hace un tiempo atrás. Generalmente muchas de estas las vemos en Facebook también, en mi página, en facebook.com raya inclinada Dibujando con Arcadio. Esta, por ejemplo, es una de esas que hice hace un tiempo acá. Allí, obviamente, no está retocada, está tal y como quedó en esos 26 minutos que tengo de tiempo para hacer la obra. Ya cuando ya la retoque, pasa a la página y entonces ahí se ve con mayor detalle todo lo que es la textura, la luz, la sombra, el volumen, todo para que usted pueda apreciarla. Y generalmente yo hago una explicación eh, clara acerca de la forma didáctica en que se procede a hacer una pintura. Esta otra es también una que realicé aquí. Se trata de una casa eh, de campo, pero no una, no una casa típica, sino una casa de campo. Cualquier tipo de casa latinoamericana rodeada de mucha vegetación, hay tonos muy, muy, eh, muy, muy verdes en, la, en el cuadro, quizás usted cuando pinta puede incorporar otros colores como el naranja, como el rojo, como el café rojizo, el marrón, cosas así. Bueno, más si tengo la otra por acá, yo creo que es esta, que la voy a mostrar aquí, esta es otra que hice también acá en el programa. Vean que aquí lo que pretendía hacer y demostrar es que el blanco del papel funciona muy bien en la pintura. Usted puede pintar y dejar espacios blancos con tal de que estos sirvan para un efecto especial que usted quiera mostrar. Aquí la, la calle es de lastre en una época de verano. En Costa Rica es muy común que se ponga muy blanco y, por supuesto, muy polvoriento. Eso fue lo que quise dar acá. Unas cuantas rocas con tonos grisáceos, azules, sepias, Van Dyck y otros más. Y después los tonos verdes, que posiblemente uno piensa que se trata de una época de verano muy cercana a la época en que cerró el invierno, que todo es verano, pero aún el paso está fresco. Esos son los colores vivos que vemos aquí. Bien, habiéndoles mostrado estos, estas imágenes, ahora voy a continuar con este cuadro de este hidrante que es un dibujo que a mí me encanta porque los hidrantes, especialmente los viejos, tienen particularidades muy específicas. Recuerdo haber hecho un cuento basado en un viejo hidrante que había por mi casa, eh, inspirado precisamente por la forma en que tienen los hidrantes antiguos. Bueno, aquí lo que voy a hacer es sombrear de un lado, porque la luz pega a del lado izquierdo. Entonces la sombra se va a proyectar siempre hacia la derecha. Y en el hidrante, que tiene también textura, se va a ver claramente que la forma en que tracemos. Lo digo en plural porque se supone que usted también, al momento de hacer un hidrante, va a tener que tomar en consideración la textura que este tiene. Si está muy claro, si usted va y toma la foto, perfecto, porque aún hay hidrantes viejos por ahí. Y si no la toma, pues entonces puede conseguir la foto de otra persona y trabajar con esas texturas que son muy características de estos aparatos viejos. Y de los nuevos, pues ya sabemos cómo son, ¿verdad? La tecnología cambia y entonces se hacen como más perfectos. Aquí está lleno de cosas como que si fueran decorativas, pero no, era la época en que se hizo. Aquí le voy a poner un poquito más y después acá, por supuesto. Pero entonces todo esto da una textura que es como no totalmente cilíndrica, ni redondo, ni mucho menos, sino que se nota que hay ciertas características ahí, eh, como en esta, que es plano de un lado, lo pueden ver ustedes prácticamente. Aquí no hay ningún problema. Yo voy a trazar el, el difumino solo para darle cierta, cierta textura, pero luego tengo que venirme a recortar un poquitito, ¿verdad? La textura por sí solo que le podamos hacer con el difumino, con los dedos o con pasar el lápiz una y otra vez no es suficiente. Hay que recortar y hay que refilar todo lo que se había trazado al principio. Entonces, aquí me gustaría que me hicieras un, un acercamiento así para que veamos esta parte bien más definida. Es que. Viene la parte donde se supone entra una llave que hace girar esta parte de ahí. Y luego el resto todo es como cilíndrico. Exactamente. Toda esta parte es como cilíndrico. Aquí como que si fuera la mitad de una esfera. Y toda esta parte redonda aparte, por supuesto, de la estructura más grande que es ese tubo que cae directamente eh, en la tierra y se entierra a las cañerías. Eso sí es cilíndrico. Entonces no hay que preocuparse mucho con la forma en que le vamos a pasar el lápiz. Y sino que lo que hay, que hay que tener cuidado es no pasarse donde no, donde no haya que meterse, ¿verdad? porque entonces sí se arruinaría todo. Y tampoco hay que eh, preocuparse demasiado por lograr la forma en que este tiene. Aquí tiene una especie de eh, hundimiento, bueno, pues lo tendrá y, lo, y le hacemos algo similar, pero no es que me voy a preocupar demasiado por lograrlo. Ya cuando lo vaya a pasar a Facebook, facebook.com Raya Inclinada dibujando con Arcadio, les invito a que entren y le den me gusta a la página y para que puedan acceder a muchos 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 proyectos que tengo ahí para precisamente eso, aprender a pintar y a dibujar. Ahí ya lo van a ver más, mucho más refinado el dibujo. Esta parte es delicada, entonces cuando uno lo está dibujando aquí en el programa, pues lo más lógico es llevarse mucho tiempo, pero no puedo hacerlo porque el tiempo es limitado. Aquí tengo la curva de esta pieza. La tengo que trazar bien definidamente. Porque eso sí, ¿verdad? Si hay una curva hay que hacerla. Aunque la posición mía es incomodísima, pero voy a intentar hacer el giro aquí. Esta parte, porque es que también aquí hay un poquito de sombra y se ve por allá donde va la pieza, donde hace el giro. Y aquí donde agarra la sombra y se... Une junto a la pieza que es como la parte de atrás, la cabeza del tornillo. Aquí lo hago, saco y salgo desde atrás otra vez y hago la curva. Porque es medio curvo esto. Y ya después lo completo. Aquí sí hay una, una parte más, más intensa de sombra. Pero tampoco es mucho, aquí se divide. Uno tiene que ir, cuando va dibujando, calculando dónde es que la pieza es más completa. Dónde se divide, dónde hay una textura diferente para poder reproducirla. Entonces, lo que se hace es reproducirla, así, buscando que tenga una cierta similitud. Ya vemos que no es necesario que lo que dibujemos tenga que ser fotográfico. Yo podría dibujar esto de manera fotográfica, pero no tiene mucho sentido porque creo que para eso están las cámaras, que toman fotos maravillosas. Pero a menos que sea una figura o un dibujo hiperrealista, pues entonces sí. Voy a ver si puedo completar más este tornillito aquí, la base. Esta parte y luego me voy con esta otra para terminarle y poder avanzar con la sombra, que es lo que me tiene preocupado. Y aquí también hacer la parte de arriba, que es como lo que le define la forma de cabeza de tornillo que tiene, porque es eso precisamente. ¿Qué hago el giro? Pues ya no es muy, mucha preocupación, ya estaba trazada originalmente. Y entonces voy ahora buscando cómo reforzar más acá. Y también reforzar un poquito más esta otra línea, son dos líneas, recuerdan que cuando se pone la textura uno debe mirar dónde es que va una parte diferente, y dónde es que va la otra. Si no lo que usted haga a la hora de detallar no va a tener mucho sentido. Hay que ir observando, hay que ir dibujando y observando al mismo tiempo. Voy a irme a un corte comercial regreso rápido para ir avanzando ya con la parte final que es lo que nos queda en estos minutos del programa ya casi regreso en dibujos algunas veces hay que suprimir algunas cuantas cosas porque Tal vez no nos guste como está, como se ve en el diseño, no armoniza bien con el resto de las piezas. Hay que recordar que si usted toma una foto de algo y en esa foto hay algo que se ve raro, que no pareciera no calzar, pues la foto no engaña a nadie, la foto. Pero a la hora de hacer el dibujo sí le van a reclamar a usted, pero eso se ve raro, a pesar de que usted haya sido fiel con la foto que tenía inicialmente. Entonces es mejor suprimir esas cosas que no parece que se vean bien y buscamos otra forma, tal vez guiarse por la intuición de decir que a la larga ese espacio vacío funciona mejor. O poner a otra, otra cosa a sustituirlo. Yo prácticamente lo que voy a hacer aquí es darle un poquito de textura. Eso es un eh, aparato viejo y por lo tanto debe lucir como tal. Ya les digo, aquí tenía una piedra, esa parte de ahí y aquí se ve el sacate, en donde sale. Sacate, es eso que crece. Porque aquí se hizo como una grieta en, el, en este hidrante. Entonces se ve esta textura del, de la grieta esa y se ve también parte de la piedra. Que le digo que alguien la puso posiblemente para que el hidrante no se moviera de ahí. Porque estaba como suave. Eso pasa mucho. Antes en la universidad, incluso al frente de la Universidad de Costa Rica, había un hidrante totalmente torcido con características muy parecidas. Pero bueno, por dicha gracia de Dios se han ido cambiando todos. Y creo que están funcionando bien, muchos de ellos. Es nada más agregarle un poquito más de textura fuerte en esta base de aquí, para darle la, esa sensación, ¿verdad?, de que si es una piedra. Porque toda esta parte de aquí arriba, toda esa parte, obviamente, aunque la piedra sea oscura, va a ser más clara que la parte donde uno pretende que se proyecte la sombra. Y si esa sombra se la va a trazar, pero procurando también que se mantenga la textura. De la piedra, no, no, no debería quedar muy lisa, aunque sí podemos encontrarnos con piedras que son muy lisas, pero en este caso no. Voy a tratar de pasar por el borde sin que se dañe. Y aquí sí lo que vemos es la textura de la acera prácticamente. Se lo corro para acá y ahí se va viendo bastante bien. Esta parte de aquí sí, esta, esta zona de aquí tiene. Este, la particularidad es que es el, de la parte que se ha mantenido de la acera, todo esto que es, se ve aquí, eh, lo que hace uno es que oscurece, oscurece toda esta zona para lograr toda esa textura de la piedra y la textura misma de la grieta del, de la acera. Otra vez más oscuro aquí, toda esta zona más oscuro, con algunos trazos de. Sácate que crece rebeldemente por ahí. Prácticamente voy dejando esto listo. Eso sí, eh, para invitarlos para que visiten mi página en facebook.com, raya inclinada, dibujando con arcadio, donde van a ver este proyecto ya completamente pulido. No, no lo cambio mucho, porque entonces, cuando uno empieza a cambiar mucho, eh, la belleza espontánea que tiene el dibujo se pierde. Entonces, muchas veces tiene que llegar uno a decir, bueno, ya aquí no lo, no lo toco más, porque. Lo voy a recargar y, y recargarlo significa echarlo a perder. Si lo van a ver un poquito retocado, nada más, un poquito, para que se mantenga esa espontaneidad que tiene, porque el tiempo acá es cortito, entonces yo tengo que ser rápido a la hora de hacer un dibujo como este. Voy a llegarlo hasta ahí, nada más, y lo voy a retocar con el borrador de miga solo para hacer unos cuantos detalles que me interesan. Como para dar la sensación de que el sacate también crece y viniendo de la parte oscura. Es, es un detalle muy sencillo. Ya le digo que usualmente no hago esto y me gusta trabajar todo con el lápiz directamente, pero es que aquí hay que hacer ciertos efectos para que las cosas luzcan más terminadas. Vamos a ver si le pongo uno más por acá, un poquito aquí. Y. Ya con eso tengo una base para poder oscurecer detrás, ligeramente. Entonces ahí se ve prácticamente como el pasto eh, ya cubre esa zona y se ve algo más claro. Es que el pasto totalmente oscuro no funciona mucho. Debe haber también partes claras. Porque las partes claras son las que posiblemente uno imagina que es, porque la hoja es clara y se ve en medio de la parte oscura de la penumbra. O porque le pega la luz directamente. Y donde no pega la luz, pues entonces lo que tenemos es un sacate más oscuro. Son estas pequeñas piezas. No es mucho lo que hay que hacer, ¿verdad? Vamos a poner la firma aquí, con un lápiz 8B, que es el que estoy usando ahorita. Tengo 8B, 6B, 5B y hasta 3B, que fue el que usé para esto, para este dibujo. Es bueno que usted tenga una gama de lápices ahí importantes. No compré muchos lápices H. Digo que esa es mi experiencia. Yo creo que los lápices H no, nunca me han funcionado a mí mucho. Sí los uso, claro, para perfeccionar las, las texturas. Por ejemplo, cuando he pasado muchos lápices eh, oscuros, lápices suaves como los 6, 7 y 8B, el lápiz 2H, por ejemplo, el 3H, que son como puntas de, de clavo, me ayudan a hacer que la sombra esa sea más, más uniforme pero hay que hacerlo con mucho cuidado, vamos a ver si lo puedo ver en la pantalla para ubicárselo aquí al compañero, que se pueda ver bien, para que ustedes queden ya con una figura más clara esto lo, lo verán después en un programa más adelante trazado en acuarela pero eso sí, antes quiero recordarles mi número 21 88 para que me pregunten sobre los cursos de arte allá en Curridabat y también sobre las pinturas y dibujos que tengo para la venta, yo con mucho gusto les doy toda la información una cosa que es importante para a la hora de ser artista es la confianza en sí mismo. Hay que recordar que cuando nosotros estamos al frente de un papel en blanco, necesitamos estar plenamente seguros de qué es lo que vamos a hacer. Hay otros métodos, y yo sé que hay artistas que pintan en base a no tener nada programado. Eso está bien, pero requerimos estar muy seguros. Y para ambos casos funcionan. Para aquellos en donde usted sepa qué es lo que va a hacer con anterioridad, porque tomó una foto de algo, porque tiene una modelo, porque tiene un modelo, porque tiene bodegones armados por usted, pero también porque en su mente hay un montón de imágenes que usted quiere plasmar en el papel o en el lienzo. Pero para eso, para todo lo que usted disponga, debe tener plena confianza en sí mismo es que la confianza es lo más importante. Fíjense que si usted no sabe absolutamente nada de astronomía y en un día le piden en una escuela que dé una charla de astronomía, posiblemente no tenga confianza para hacerla porque no conoce nada del tema. Cuando uno, cuando uno está metido en arte debe conocer el tema. Eso se lo da la, la, la práctica constante. Al tener tanta práctica de haber realizado tantos dibujos anteriores, Obviamente se le da pie para que usted tenga plena confianza de enfrentar el papel en blanco y no tener ningún problema de iniciarlo, desarrollarlo y terminarlo. Y la otra, que es la que está pendiente cuando se ha terminado una obra, es la confianza en uno mismo como para mostrarle la obra al público. La obra que no se muestra no es obra porque solamente la conoce usted, pero si usted se la muestra a los familiares ya hay un principio. Si se la muestra a los vecinos y luego a una exposición, con más razón la pintura, la obra de arte, el dibujo, lo que sea, cobra vida. Muchas gracias por haberme acompañado. Recuerden que siempre hay un tiempito para dibujar.